Muy buenos días, niños y niñas de segundo primaria. Espero que estén bien, bastante bien allá en casita. Hoy tendremos nuestra segunda clase del curso de computación. Y como bien saben y recuerdan, pues estamos viendo un nuevo programa que se conoce como Word. Pues la tarea anterior pues fue señalar cada una de sus partes y supimos de que Word pues era un programa de procesador de palabras. Hoy conoceremos algo muy especial que se puede trabajar, que se llama tablas. Sí. ¿Pero qué son las tablas? Dice que una tabla está formada por celdas o casillas, si podemos llamarle así, que están agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos. Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se puedan realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de los documentos, ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. Hoy pues vamos a aprender a cómo realizar estos tipos de tablas y en qué nos puede ayudar o nos puede llegar a servir, ¿sí? Y para eso los invito a que vayamos al programa de Word. ¿Cómo entramos a Word? Pues simplemente menú inicio, todos los programas. Entramos a Word 2016. Espero que abra mi programa. Le voy a dar clic acá en documento en blanco. Tengo mi documento en blanco, ahí estamos. O sea, una de las formas para agregar una tabla, pues podría decir que una de las primeras formas, uno dice, es como primer paso, dándole clic en la pestaña insertar, buscamos la opción de tabla y hace un clic sobre ella. Aparecerá una opción donde podrás decidir cuántas filas y columnas necesitas. Esa es la primera forma. ¿Sí? La forma número 2 dice, con el buscador que se encuentra en arriba de las pestañas, escribe la palabra y aparecerá una opción en donde podrás decidir cuántas filas y cuántas columnas. Esto es por medio del buscador. ¿Sí? Donde está el foquito. Es la otra forma para agregar tablas. Dice que con esta herramienta podrás realizar tu propia sopa de letras. O sea, ¿con qué nos puede servir las tablas? Pues también puede para crear sopa de letras. Y vamos a crear una. Ah, bueno. Dice que la primera es que la primera forma, pues, si yo escribo acá tabla. Aquí se agregar tablas. Se dan cuenta, miren, el buscador. Y me dice cuántas columnas y cuántas filas quiero. Miren cómo se va creando la tabla. Esa es la segunda forma. ¿Sí? La primera forma, pues es acá en la pestaña insertar. Pestaña, insertar. Entramos al grupo de tablas. Luego le doy clic acá en tabla. Y me dice que cuántas filas y cuántas columnas necesito para mi tabla. En este caso, pues yo voy a agregar una tabla de 10x10. O sea que 10 filas y 10. Perdón, voy a agregar una tabla de 8x8, ¿sí? 8 filas y 8 columnas. Y ahí vean cómo tengo, ya tengo aquí mi tablita. Ajá. Pero si se dan cuenta, en esta opción, cuando le voy a insertar mi tabla, solo me aparece hasta 10x8. Pero ¿qué pasa si yo quisiera más filas y más columnas? Pues para eso puedo entrar aquí donde dice insertar tabla. Me va a aparecer esta ventanita de donde me dice cuántas columnas necesito y cuántas filas. En este caso le voy a decir que necesito 8 columnas y le voy a decir que necesito 20 filas. ¿Sí? 20. Escribo 20 filas. O sea que columnas, recuerde que las columnas son las que están así paraditas. Y las filas las que están por acá. ¿Sí? Igual necesitar cuántas columnas, 8 columnas y 20 filas. Y después pues le doy clic en aceptar. Y miren,
Me tiró mis 8 columnas y 20 filas. ¿Qué dijimos que son las columnas? Son estas. Esa es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 8 columnas y 20 filas de acá. Si contamos aquí las 20, pues hay 20 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta 20. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas para agregar una tabla en Word. ¿Y para qué nos puede servir? Y Pérez decía que nos puede servir, dice, para organizar información en filas y columnas, de forma que puedan realizarse operaciones, tratamiento sobre los datos. Otras actividades en las tablas dice que su uso para mejorar el diseño de sus documentos. Y pues vamos a crear una sopa de letras. ¿Sí? Voy a eliminar esta tabla. Clic derecho acá, eliminar tabla. Y eliminar tabla. Si entro acá, aparece una sopa de letras. ¿Sí? Y si contamos cuántas letras tiene, pues va a tener, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea que va a tener 15 columnas. Y vamos a ver cuántas filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. O sea que vamos a tener 15 columnas y 8 filas. Y como ahora ya sabemos agregar tablas, vamos a tablas, insertar tabla. Digamos que necesitamos 15 columnas y 8 filas. Y le damos a aceptar. Ahí está mi tabla. Yo aquí en la esquinita, yo puedo ponerlo a mi gusto. Por ejemplo, lo puedo poner así. La puedo hacer grande, pequeña o como yo deseo. Lo dejar ahí. Y pues acá pues ya puedo escribir los números. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E. ¿Sí? O bien sea, puedo crear mi propia sopa de letras. Vamos a crear aquí una sopa de letras con palabras. Por ejemplo, voy a escribir el segundo. Aquí, primaria. Voy a decirle aquí otro donde diga computación. Aquí uno que diga Sinaí. Aquí otro que diga niños. Aquí la otra que diga colegio. Otro que diga bueno, ahí tenemos. Y pues ahora qué nos falta, pues llenar de letras nuestra sopa de letras. Sí. De llenar nuestra sopa de letras con letras que y se dan cuenta, pues acá sí voy terminando mi sopa de letras. ¿Para qué nos sirve la sopa de letras? Pues para buscar palabras. Primero puse las palabras y después las llené con letras al azar. Bueno, tengo mi sopa de letras. Ya creé mi sopa de letras. Ahora pues ya con las tablas, pues si se dan cuenta, pues ya diseñé mi tablita. Qué tablita que yo puedo darle color, que si la selecciono le puedo dar un sombreado
¿Ya? Y tengo acá mi sopa de letras creado por mí mismo, que tiene palabras como colegio, computación. ¿Qué más pusimos? Sinaí, niños, ¿sí? Primaria. Y sería de buscar las palabras. ¿Ya vieron? Entonces las tablas nos pueden ayudar para organizar, poner acá, decía su folleto, para las tablas pues se forman por casillas o celdas, cada cuadrito pues se le conoce como celda o casilla. Y te están agrupadas por filas, que serían estas, y las columnas, que serían las que están paradas. En cada celda se puede insertar texto, que fue lo que nos dimos cuenta ahorita, que agregamos nuestro texto y creamos lo que eran las sopas de letras. Y pues nos ayuda a organizar o mantener la información en filas y columnas de forma que se puedan realizar operaciones y tratamiento de datos. Ejercicio para hacer en casa. Viene su primer ejercicio. Dice, en la siguiente hoja dibuje las siguientes tablas siguiendo el número de filas y columnas que se le indican. Acá en este espacio de su folleto van a dibujar una tabla que tenga 5 filas y 3 columnas. Acá de este otro lado van a dibujar otra tabla que tenga 2 filas y 5 columnas. Con ayuda de su regla, van a usar una regla ya que tenemos la regla para que podamos escribir recto y no nos veamos todo torcido. Van a dibujar las tablas acá con uso de la regla. En la primera pues de 5 filas y 3 columnas y la otra de 2 filas y 5 columnas. Y como tarea de zona, con un valor de 3 puntos para que ustedes adjunten al portafolio, van a hacer lo siguiente. Dice, indicaciones, busque en revistas o periódicos 6 recortes de tablas. Péguelos en una hoja Bon Oficio con logotipo del colegio y en cada tabla escriba cuántas filas y cuántas columnas tiene, ¿sí? ¿Cuántas tablas van a recortar? 6 tablas y van a pegar cuántas filas y cuántas columnas necesitan. Y bueno, mis niños, hasta aquí hemos llegado a la clase del día de hoy. Hoy aprendimos a cómo crear tablas y para qué uso le podemos dar y para qué nos puede servir. Cualquier duda, pues estoy en mi chat privado, me pueden escribir. Y pues espero que estén muy bien y pasen un bonito día. Bendiciones.